Enlaza es uno de los programas importantes de la Diputación de Córdoba, que lo que viene a intentar que en Córdoba todos los municipios, independientemente de su tamaño, tengan acceso a las nuevas tecnologías y sean municipios inteligentes, por tanto sean municipios digitales y sean municipios también sostenibles. Por ejemplo, estamos monitorizando ya todos los contenedores de recogida de residuos sólidos urbanos de la provincia, con lo cual la recogida y el tratamiento de esos residuos pues es mucho más eficaz, pero también lo estamos haciendo pues con el consumo de energía o con la red de abastecimiento de agua potable. Esta sensorización consiste en instalar unos sensores volumétricos en los contenedores, principalmente en los contenedores soterrados de la provincia, también en los de envase y los de vidrio, y lo que se trata es de que esos sensores nos manden esa información periódica a la empresa para que nosotros podamos establecer un sistema de recogida mucho más eficaz, mucho más eficiente y mucho más barato. Estamos hablando desde la incorporación de esta tecnología a las estaciones de tratamiento de agua y de potabilización, las conducciones de alta, las que llevan el agua de un sitio a otro, o las propias del del abastecimiento de cada pueblo o cada ciudad. Y también estamos incorporando esta tecnología, la tecnología inteligente, en la depuradora. También una cosa muy importante es la estacionalidad de esos contenedores, porque en determinados municipios, cuando llegan determinadas épocas del año, pues incrementa la población de manera muy considerable, y por lo tanto todos esos datos los vamos a tener en tiempo real y nos va a suponer un ahorro económico para la empresa, un mejor servicio a los ciudadanos. En materia energética, de entrada, aporta información para saber si estás tomando decisiones como responsable municipal de las medidas más eficientes desde el punto de vista energético, tanto en materia de consumo, tanto en materia de potencia, tanto si sabes si tienes fugas en tus instalaciones, si la potencia contratada en una instalación es la correcta por falta de uso. Por otro, la ciudadanía también se beneficia de las nuevas tecnologías a través de las aplicaciones para tener una participación más directa, con muchísima más información y una participación efectiva en la toma de decisiones, en la vida pública de su administración más cercana, que es su ayuntamiento. Que va a permitir que el ciudadano pueda conocer exactamente la calidad, en este caso, del agua que bebe, la calidad del agua que se depura una vez ha pasado el proceso, conoce el coste que eso nos está ocasionando, es decir, damos transparencia a los servicios públicos. Va a dar información a la ciudadanía, pues incluso de cómo va una obra de su calle o cómo es el gasto que tiene la iluminación de una calle o cuál es el gasto que tiene en consumo de agua, pues instalaciones municipales. Va a permitir la oportunidad de una cuestión que a nosotros, principalmente en este proyecto, nos motiva muchísimo, que es que los ciudadanos tengan información que le permita incorporar a proyectos de emprendimiento. Esa es una de las grandes ventajas de incorporarse al proyecto Enlaza. El hecho de compartir información para que los propios ciudadanos la puedan utilizar en beneficio de su propia sociedad. Y no hay que darle mucha vuelta para encontrar la relación que eso tiene en que se convierte en un instrumento potente para luchar contra la despoblación. Para nosotros ese es el papel fundamental que tiene que jugar Europa, y además está definido así en su propia naturaleza, ¿no? Asegurar que las regiones se desarrollan de una forma vertebrada, sin que haya diferencia entre unos lugares y otros. Y en el caso de la provincia de Córdoba es cierto
que en toda la geografía española pues pueda haber municipios que tienen experiencias de Smart City, de utilización de las nuevas tecnologías, pero esta es la primera vez que lo hace todo un territorio, toda una provincia, con esa mentalidad de cohesión y de vertebración de todas las comarcas cordobesas, y por tanto esa es lo específico, ¿no?, de nuestro programa de municipios cordobeses inteligentes y sostenibles.